Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este video vamos a realizar una gráfica interactiva donde representaremos dos datos diferentes en una sola gráfica. Utilizaremos la opción de control de formularios, mejor conocido como casilla o checkbox, así como una condicional para su armado. De manera dinámica cambiará la información al momento de dar clic en el check y tendremos una gráfica impresionante y vistosa, útil para cualquier informe, presentación o dashboard. Mi nombre es Eric Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. En este video les traigo una nueva gráfica del cual nosotros, a través de una pequeña casilla que aquí tenemos, aquí está el ejemplo, nosotros a través de esto, al momento de darle un clic, podemos representar esta información que tenemos aquí a un lado, que es unidades, y otra columna que son en importe en ventas. A través de este check, al momento de darle clic, puedo ver tanto la misma gráfica representada, en este caso los 12 meses, puedo ver uno por uno las unidades vendidas. Pero si quiero representar esta misma gráfica de manera interactiva, ahora solamente con la información pero en pesos, aquí puedo ver la misma gráfica y cambiando esa información de manera dinámica solo utilizando lo que es este control de formularios de manera sencilla. Les voy a explicar el paso a paso para que podamos hacer esta bonita gráfica y tener en una sola dos gráficas. Vamos a empezar. Aquí tengo del lado izquierdo dos columnas, o más bien tres columnas, una con lo que es la fecha, otro con lo que es las unidades y lo que son las ventas. En esta gráfica vamos a representar esa condición dependiendo si le damos clic o no. Aquí vamos a colocar dicha información. Entonces, ahorita voy a jalar de manera automática hacia la referencia de ventas. Ahorita solamente para poder graficar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionamos lo que es los datos, en este caso de esta columna. Nos vamos a la parte de insertar y vamos a insertar un gráfico de línea con marcadores. Ustedes pueden escoger cualquiera que ustedes consideren. En este ejemplo vamos a hacer uno de marcadores. Bueno, vamos a hacer un poquito más grande esto para que lo puedan representar. Bueno, le voy a quitar aquí este título, vamos a ponerle ventas. Y voy a quitarle, no me gustan estas. Bueno, ok, ya que tenemos representada nuestra gráfica sencilla, en este caso de líneas, ahora vamos a agregar lo que es nuestra parte del check o la casilla. Y esta se encuentra dentro del programador, en el menú del programador, en la parte que dice insertar, y hay un tercer icono que dice casilla control de formulario. Aquí le vamos a dar un clic, lo vamos a dar acá, y se nos va a abrir esta pequeña casilla, que es un cuadrito donde nosotros vamos a darle un clic. Aquí yo le voy a cambiar, le dan clic a esta parte, vamos a borrar ese nombre que dice ahí y vamos a ponerle unidades. Ok, entonces cuando yo apriete unidades, quiero que mi gráfica cambie a datos de unidades. Si le quito el check, quiero que mi gráfica ponga lo que son los importes en pesos, o dependiendo de lo que ustedes consideren, ¿no? Bueno, ya que bajamos esta parte y la vamos a colocar aquí, es necesario hacer una referencia o vinculación a donde queremos que este check cambie. Aquí les puse una pequeña celda que dice condición y es aquí donde vamos a colocar la información. Le vamos a dar clic derecho en nuestra casilla y hay una parte que dice formato de control. En este formato de control vamos a ver exactamente la pestaña que dice control y dice una parte que vincular con la celda. En este caso, ahí en esta celda que vamos a vincular, que va a ser aquí en la F3, yo voy a colocar, vamos a darle a aceptar,
Nos sale un poquito más grande para que se alcance a ver. Verdadero. Ok. Si yo le doy clic o quito la palomita, me pone falso. Si coloco en la palomita, me dice verdadero. Esta es la condición. Me dice que es condición verdadera cuando está la paloma y falso cuando no lo está. Ok. De acuerdo a esta pequeña condición, ahora lo que vamos a hacer nosotros es hacer una fórmula condicional. Esto para que cuando diga verdadero, me tome lo que es las unidades, y cuando diga el check falso, me tome ahora lo que es el valor de ventas. Vamos a vincular y vamos a agregar esa función que les voy a decir. Bueno, vamos a colocar la función sí y vamos a hacer nuestra primera prueba lógica. En este caso, si la celda en F3, y la voy a dejar fija para que esto no se me mueva. Si la F3 es igual a verdadero, coma, entonces si esto se cumple, retórname la celda C6, que es donde están representadas las unidades, coma. De lo contrario, retórname las ventas en pesos, que es la D6. Con esta pequeña función condicional sencilla, yo voy a poder representar dicha información. Voy a replicar hacia abajo y vamos a ver si funciona. Le voy a dar clic en el check y vean. Al momento de quitar o poner, mi gráfica cambia de manera automática. Y ya para poder representar mejor esta gráfica, lo que voy a hacer, vamos a agregarle las etiquetas para que tenga una mejor apariencia. Vamos a darle por encima. De esta manera, ustedes pueden representar su información tanto de manera con unidades o lo que tengan, como puede ser en pesos o en la moneda o la divisa que estén considerando, ¿no? De esta manera dinámica, ustedes se ahorran un espacio dentro de un dashboard o dentro de un informe y no tienen que estar colocando dos gráficas, sino con esta misma, como está representada por el mismo periodo, simplemente le damos un check donde le vamos a dar clic y tenemos la información como la necesitamos o como la necesitamos al cambio. Al final ustedes le pueden dar el formato que ustedes consideren. Vamos a darle un poquito de, vamos a darle un color distinto. Vamos a cambiar los marcadores. También pueden cambiar lo que son los marcadores. Vamos a ponerlo de otro color. Vamos a ponerlo de color rojo. Y esta línea vamos a ponerla suavizada. Y vean, de esta manera tenemos una gráfica más vistosa y donde le pueden ustedes dar formato al que ustedes consideren. Espero que este tipo de gráfica les haya parecido interesante. Esta es una de mis herramientas favoritas para cualquier tipo de dashboard, porque podemos hacerlo más interactivo y donde tenemos poco espacio, pero esta nos puede ayudar a representar la misma información o más bien la misma estructura en gráfico, pero con diferentes datos. Obviamente, déjenme en los comentarios dudas, sugerencias, qué les pareció, si tienen en duda o en mente algún tipo de gráfico que quieren que haga, o datos para cualquier dashboard, déjenme en los comentarios. Y pues en la descripción dejo el archivo para que puedan practicar lo visto por hoy. Y pues de mi parte sería todo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.